Y nuevamente nos encontramos acá en el bar Valhalla de la Villa de Aburrá, muy reconocida entonces en la ciudad de Medellín, y también un bar que pues nos acoge acá al Templo del Rock para hacer notas especiales, para difundir lo que son eventos importantes en la ciudad de Medellín, del rock y del metal no comercial. En esta oportunidad volvemos entonces con un gran compañero de Colombian Shows, siempre nos ha tenido en cuenta para sus conciertos y qué bueno. Colombian Show se mueve mucho a nivel nacional y en esta oportunidad entonces los tenemos con algo bien interesante que se viene para acá, por la ciudad de Medellín, este próximo 19 de septiembre. Ante todo, también vamos a darle, digamos, un saludo a integrante de Enter Hell, agrupación que estará allí entonces con una de las grandes agrupaciones profanática de Estados Unidos. También, entonces, Mario, bienvenido acá al Templo del Rock. Primero un saludo a los televidentes para que entremos en materia, muchachos. Sí, Carlos, nuevamente muchas gracias por la invitación, ya tantos años, ya lo que más de 15 siempre Sí, firmes claro. y siempre agradecido con ustedes por pues la difusión, el apoyo incondicional a nuestros eventos y un saludo a todos los oyentes. Televidentes, sí. Y también Mario, yo creo que no solo se ha crecido en apoyo, sino también en el viaje, en la visión, en la aceptación, en el nombre de Colombian Shows. No sé si han visto las fotos que tiene la tarjeta de Colombian Shows alrededor del mundo, en diferentes parajes y locaciones. Has hecho también buenos viajes. Por ahí vimos algún live también de Nelson en el Inferno Metal Fest, ahorita en Noruega, en mayo. Entonces también nos llena mucho de alegría eso, que no solo uno viaja pues a ver eventos, sino ver personas también allegadas a uno que hagan esa gestión por fuera, que tengan ese renombre y que viajen y hagan relaciones con las bandas y crean, te crean mucho como promotor. Sí, Pacho, o sea, nosotros siempre, aparte pues de la satisfacción personal pues de viajar y conocer muchos sitios, siempre estamos pensando en aprender de esos festivales, de esos conciertos, de los lugares, logística, para traerlos acá a Colombia. Podemos también intentar hacer algo, festivales, de pronto no de la capacidad de los que hay por allá, pero por algo se empieza. Por ahí hablando con Christopher en Rock al Parque, el director de conferencias del Infierno, hablamos mucho también de Colombian Shows y todo esto. Por ahí va a estar de pronto en Altavoz, una primicia. Y eso es reforzar enlaces, ¿sí? Hay una relación muy estrecha entre Noruega, Escandinavia y Colombia, no solo a nivel underground, sino también de seguimiento. Tenemos entonces a León, bienvenido acá al Templo del Rock. Ya habías estado en alguna oportunidad, estuviste en el Víboral Rock y qué bueno que estés acá nuevamente y sobre todo pues presentarte en un escenario organizado por Colombian Shows. Bienvenido al programa nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues ciertamente para nosotros es un gran placer y un gran honor compartir con personas que son asiduas al metal, que a través de los años hemos visto el trabajo que han realizado y es verdad que uno reconoce el trabajo que ellos realizan y para nosotros es una gran satisfacción pertenecer en estos momentos a uno de los eventos que está organizando Colombian Shows y vamos a darla con toda. Excelente, muy contentos la verdad. Bueno, vimos imágenes aquí en el programa, logramos presentar imágenes del Víboral Rock, de su presentación allá. Estuvo muy emotiva, buena gente realmente allá en el Carmen de Viboral. Hubo unas palabras muy bacanas, digamos, dentro de la entrevista que hizo Andrés Camacho, que es nuestro corresponsal allá, de acerca de digamos, de ese mensaje, esa temática que tiene Enter Hell. Realmente es como muy profesional y muy seria. Qué bueno resumir un poquitico esa parte de lo que es Enter Hell. Pues digamos que efectivamente Enter Hell ha sido para, no solamente para mí, porque somos un grupo pues, de trabajo, somos cuatro integrantes de la banda, de igual manera pues siempre he llevado como un liderazgo en esta, de la mejor manera he intentado hacerlo.
Entonces, pues digamos que no nos ha interesado nunca pertenecer a la ideología en donde seamos aceptados por todo el mundo. Entergel definitivamente va a trabajar fuerte por alcanzar su mayor impacto a nivel mundial. No estamos jamás interesados en escondernos. Entergel tiene un mensaje claro y lo queremos mostrar ante el mundo, y el que esté de acuerdo con eso, pues está bien, y el que no también está bien. Digamos que el black metal en su ideología primordial es libertad, y yo me siento libre en mi banda y con mis compañeros en expresar lo que sentimos, tanto desde la parte ideológica como musical. Entonces, pues digamos que ese es el camino que queremos seguir creando, libertad y emancipación. Sin embargo, ¿no se cierran las puertas pues ante medios o personas que quieran hablar con ustedes y todo esto? Dentro del metal, digamos que estoy completamente con la mente abierta a entrevistas y todo lo que sea relacionado al metal. Yo no, tampoco estoy de acuerdo con eso de que el metal debe ser expresado, debe ser difundido en un canal en donde no sea verdaderamente él. Soy metalero de raíz y metalero hasta los huesos desde hace muchos años, desde que era un adolescente. Y eso no va a cambiar, pero evidentemente quiero dar a conocer mi arte, quiero dar a conocer el trabajo que estamos desarrollando en la banda, y eso creo que debe ser mostrado sin ninguna clase de temor. Yo creo que esa diversidad también se ve, por ejemplo, en el caso del Templo del Rock con el periódico El Mundo. O sea, no diríamos entonces que en El Mundo no vamos a presentar bandas extremas ni nada en medio de la política, en medio de la economía. O sea, eso es una diversidad interesante que pone, digamos, en boca de mucha gente todo lo que se puede ver en un solo medio de comunicación. O sea, que bienvenidos sean las propuestas que quieran presentar los proyectos como Entergel en este caso. Sí, es evidentemente eso, es aprovechar esos espacios dentro de las mismas vertientes del metal y desarrollar al máximo el potencial de las bandas. Colombia, yo pienso que tiene una cuna de metal muy grande y hay que seguir enriqueciéndola. Pienso que las bandas de acá son muy, muy reales, son muy de sentimiento, y eso es algo que se ha perdido a través de los años, con tanto mainstream y todo esto. Y yo, a pesar de llevar ya 16 años en la banda, ya Entergel próximamente cumple 17 años, sigo sintiendo la misma energía de cuando tenía 16 años, el mismo entusiasmo por comprar música, por comprar guitarras, instrumentos, exacto. Todo esto ha sido una pasión que demuestra lo genuino que es el sentimiento en uno. También hay mucho por ahí, pues, chisme y cosas y temores con ciertas bandas por su temática. Ahí va uno y los entrevista, todos unos caballeros. Nos hablaban de reencarnación, de lo que vivieron en esa época. Detrás de cámaras nos contabas cómo el líder de Toque vio tu concierto y te dio felicitaciones en ese evento el año pasado. Eso fue, digamos que para mí algo, pues, como lo tomé de una manera, pues, de un muy buen gratificante, cumplido. Gratificante y cumplido, y una persona como el vocalista de Toque, que es alguien de una trayectoria muy larga, y el acercárseme en backstage en el concierto de Toque de Eternus el año pasado a felicitarnos por el trabajo que realizábamos, diciéndonos que éramos una muy buena banda sólida, que yo era muy buen vocalista, que tenía buena expresión, exacto. Entonces yo dije, wow, pues una persona que lleva tantos años en este medio, que se supone que es un rockstar y todas esas mierdas. Que no tiene por qué estar viendo otro grupo. Es más, y otra cosa que olvidé decirlo, él estuvo en las últimas dos canciones del concierto, él salió del backstage a observarnos. Entonces ver esa actitud de esa persona como tan desinteresado, sin ninguna curiosidad, exacto, fue una cosa sin una clase de egolatría. El hombre me dijo eso y me pareció muy, muy, muy gratificante por parte de él. Profanática, ¿cómo lograron obtener esa banda? Y hablemos un poquito más de la trayectoria de ellos. Sí, Carlos, o sea, el contacto lo hicimos a través de un amigo que tenemos en Estados Unidos, que es un peruano,
que es el manager de la gira, que está haciendo pues varias fechas, baja por Centroamérica, perfecto, pasa a Colombia y termina obviamente... Es una manera muy adecuada de traer las bandas. Claro, entonces es una banda, es una leyenda del black metal norteamericano. Estamos muy acostumbrados de pronto a traer bandas europeas del black, y en esta ocasión quisimos traer, en ocasiones anteriores hemos traído a Apsu también de Estados Unidos, y queríamos volver a retomar algunas bandas de Estados Unidos, y en este caso pues Profanática creemos que es la indicada para presentarla por primera vez en Colombia. Obviamente estamos hablando que su líder y fundador Paul Lenny es baterista y vocalista. Sí, eso es algo muy particular, y es una leyenda dentro del black metal mundial. Ellos acaban de hacer una gira con Rotting Christ en Europa, de pues no sé cuántas fechas, y sabemos que a nivel mundial es una institución Profanática. Otra banda de la casa, Rotting Christ, sí, de Colombian Shows. Y claro, recordemos que Paul Lenny empezó con Incantation, ¿sí? Estamos hablando 89-90, cuando estaba ese sonido death metal de Florida en contraste con el death de Estados Unidos. Sí, lo que se llama Suffocation, por ejemplo, Immolation, que por fin también Colombian Shows lo trajo hace poco, a comienzos de julio, a nuestro país. Y ya después, como siempre fue una banda, sí, influenciada por las escuelas antiguas, Bathory, el Hammer, Quorthon, todas estas partes. Sí, claro, entonces Profanática, de hecho, se hizo mucho nombre en el underground en esa época del compartir cassettes, de lo que se llama el tape trading, entre la gente de Nueva York, de Estados Unidos. Mucha gente creía que eran, de hecho, por el ser black metal europeos, aunque no había explotado pues la segunda ola del black metal allí. Pero yo creo que inclusive César con Hellsign también estuvo por ahí compartiendo unas full fotos metal, en la época. Full metal. Y uno decía, Profanática, ese nombre, latín, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Sí, sí. Y se hizo mucho más conocida aquí en Colombia cuando sacó el split con Masacre. La de violencia, sí. Entonces, en los metalheads más o metaleros más antiguos, ellos reconocen bastante a Profanática por ese split con Masacre. Ese sello Osmo, sí, francés, que fue el que sacó ese split en el 92. Yo creo que también nos vamos a sacar como ese clavo de ya casi 30 años de escuchar esta banda en sus diferentes momentos y verla por fin en Colombia. Welcome to Black Cult Ejaculate Broken View. Que también podemos hablar de eso, Carlos, de Colombian Shows y todo este movimiento que tienen este segundo semestre. Sí, Pacho, digamos que este año nos enfocamos mucho en traer bandas que nunca han venido a Colombia, debido a que hay tanta oferta, algunas de pronto es segunda, tercera vez, entonces sabemos que es un target ahí que tenemos de traer bandas que nunca han venido, porque supongo yo que si alguien no ha visto una banda a ver por segunda y tercera vez, puede inclinarse un poco ahí a ver al menos por primera vez. Entonces, este año traímos a Immolation. Que fueron dos fechas, algo inusitado. Sí, eso es algo que nunca nos había pasado, de llenar el cupo pues máximo del lugar de Ocibar y tener que hacer una segunda fecha el otro día. Ahora viene Profanática, que son dos fechas, Medellín y Bogotá. Y en noviembre tenemos Impiety, que sí, es de Singapur, banda asiática, en Medellín y en Bogotá, que también pegan esas latitudes. Vamos a resaltar entonces, porque esto lo tenemos que mencionar varias veces en el programa, que vamos a tener dos boletas entonces para los que están interesados en ir a este evento que nos está informando Mario. Profanática y Enterhell, boletas entonces. Muy bonitas, por cierto. Claro, ¿cómo va a ser la dinámica? Muy sencilla. La dinámica a partir de este momento en que ustedes estén viendo esta información del Templo del Rock, pues simplemente escriben a Templo del Rock con doble K, C, doble C, K, K, Templo del Rock, @gmail.com, ahí lo tenemos en pantalla también, para que nos escriban los que estén interesados en ganar boleta. Vamos a tener dos boletas, Mario, para los interesados, y en un momento, digamos, antes del evento, unos días antes del evento, estaremos entonces informando los ganadores, así que muy bueno esa nota que tenemos acá para que se animen,
boletería, costo, ¿dónde se puede conseguir, Mario? Sí, o sea, la boletería, y tenemos dos puntos de venta, los tradicionales en Rock and Roll en el Paseo de la Playa, local 226. Segundo piso. Y en el Retro Rock Bar, que es nuestra casa pues del metal con César, y obviamente en taquilla en Sala Bombay. El concierto es el 19 de julio, jueves, a las 8 p.m. y tenemos toda la producción, la misma calidad de siempre con Marcelo. Entergel va a ser la encargada. Claro, sí, obviamente para nosotros, quiero expresarlo, para Colombian Shows es un honor, es un placer invitar por primera vez a Entergel. Es una banda que hemos observado nosotros. Muchas veces cuando anunciamos un evento, inmediatamente cientos de bandas nos escriben para querer tocar y claro, qué hay que hacer, que sí, cuál es el concurso, y nosotros no, Colombian Shows no hace concurso, no hace nada. Nada de likes, nada. Nosotros observamos, vemos un público que reacciona a unas bandas nacionales. Obviamente tenemos algunos criterios, profesionalismo, que tengan un mínimo un trabajo, la reacción del público, si han salido por fuera, no, visión, performance. Entonces, y intentamos que no repetir, siempre una banda que nunca haya tocado con nosotros. Pero muy bueno ese trabajo, Mario, muy bueno ese trabajo, porque ya están, claro, muy honestos, están muy conscientes de la banda que quieren invitar y quieren estar al lado de la banda internacional. Exacto, o sea, y digamos que personal, o sea, hay tantas bandas, nosotros obviamente hacemos pocos conciertos, no podemos tenerlas a todas, pero poco a poco vamos eligiendo las que creemos se ajustan más a cada evento. El trabajo de ellas hablan por sí solas, ¿sí? Toda esa gestión, hay unas dinámicas, obviamente. Que yo le digo a cada banda cuando me dice no tienes que hacer nada, el trabajo tuyo hablará por sí solo, sigue trabajando, sigue, no hay que hacer continúen nada. Claro, y eso se ve, porque pues yo creo que ya en todos estos eventos que se han visto underground y todo, no vemos mucho que la gente siga hablando hace como otras épocas, que Rosca o que la banda del amigo nomás o que tal productor, porque eso sí te debemos dar también crédito. En los conciertos de Colombian Show están los que son, sí, gente que son seguidores, gente que está ahí pendiente. Hemos visto bandas viendo otras bandas sin regatearte al asunto de que no, somos amigos, vení, entremos. No, es la gente que de verdad aporta y quiere que la escena continúe. Así es, Pacho, y eso nos enorgullece. Hemos creado una historia y digamos que de nuestra parte sentimos un respeto del público y por eso no nos cansamos y aquí estamos y seguimos. Y el otro año pues ya hemos anunciado nuestra primera... Polonia, ¿no? De Polonia, una banda que la gente nos pedía pues... hace años y logramos conseguir 3 fechas para Colombia en marzo. Entergel, una agrupación entonces, hablamos ahora, que arrancó en el 2002, y qué bueno, León, que hablemos de los otros integrantes de la banda que conforman, y qué tan continua ha estado la agrupación, la línea, o si ha habido muchos cambios en estos 17 años. Pues evidentemente durante un periodo tan largo sí han ocurrido ciertos cambios. Entergel estuvo mucho tiempo un mismo alineamiento, mismas personas estuvimos juntos, que fue Mario Manitou, que es conocido por todos. Él estuvo con nosotros aproximadamente 10 años, con el cual grabamos el Eternal Black Metal en el 2007, el cual salió pues en el 2009, que ya próximamente también estaremos anunciando algo especial que vamos a hacer este año, como en celebración a los 10 años de haber lanzado este álbum. Un adelanto. Sí, algo así va a pasar dentro de poco, sí. Algo relacionado a este álbum. Entonces, digamos que en ese tiempo éramos Mario Manitou, Lord Nebula, que fue nuestro bajista en aquel tiempo que murió, falleció en un accidente hace aproximadamente un año antes de que saliera el álbum. El álbum precisamente fue en dedicatoria a él. Entonces, por su deceso, quien reemplazó el bajo fue nuestro amigo Akael Aníbal, que hace aproximadamente 2 años salió de la banda, en el 2017. Entonces, para hacer un resumen más corto, posterior a la salida de Mario, en el 2014, 2013 aproximadamente, entró Freddy Valencia, que fue nuestro
no es nuevo ya, lleva desde nosotros con otros ya casi 5 años, casi 4 o 5 años, una persona con la que hemos crecido musicalmente mucho, que le hemos exigido y nos ha exigido como banda a llevar un nivel mucho más alto, porque debo admitir que Entergel es brutalidad y siempre lo va a hacer, nos encanta el metal extremo, rápido. Entonces con esta persona hemos llegado a alcanzar un nivel un poco más grande, más rápido, y les anuncio que el próximo álbum va a ser una cosa de locos, va a ser una gran sorpresa, desde la parte lírica, musical y artística, va a ser una muy buena sorpresa por parte de nosotros. Y el último integrante, o el más nuevo, fue Lord Urksam, Mauricio, que es un gran amigo de nosotros, quien fue como la persona más indicada para estar en el bajo y que es un gran artista, una persona que va a tener a cargo la creación del próximo carátula del álbum. Entonces hemos intentado que las personas que estén en Entergel sean personas idóneas, personas que tengan pensamientos muy relacionados a nuestra causa. No nos interesa tener músicos de sesión ni músicos simplemente porque toquen un instrumento. Exacto, nosotros tenemos una ideología y las personas que están con nosotros deben, pienso yo, que lo más importante es compartir ideología. ¿Y qué han pensado de la proyección internacional? Importantísimo. Entergel es una banda que se tiene que proyectar internacionalmente. No va a ser un deber, es un deber que tenemos que cumplir. Y hemos dado pasos pequeños, pero digamos que han sido cosas que nos han acercado un poco más hacia esa ventana en Estados Unidos, en Europa, y es algo que seguramente lo vamos a hacer. Hace 2 años estuvo por Ecuador y Perú. ¿Cómo fue ese asunto? Hermano, la verdad, girar para una banda yo creo que es una de las mejores pruebas para usted entender si usted está verdaderamente diseñado, sí, o está verdaderamente preparado para vivir esta clase de vida. Al que le gusta estar cómodo, al que le gusta viajar tranquilo, al que le gusta comer bien todos los días, yo creo que esta no es la vida para ellos. Andar en un resort así 5 días. 25 horas en un hijo de puta bus, esto es comer bien, comer mal. Ponerse a prueba, claro. Es de todo. Y es lidiar, por así decirlo, con los genios de 4 personas. Y yo tengo la gran fortuna de que cuento con las personas que están en Entergel. Somos, además de músicos, somos hermanos, somos amigos. Acá nosotros somos de los que terminamos un ensayo y nos ponemos a hacer comida, nos ponemos a tomar algunas cervezas, a compartir ideas. Nosotros no somos una banda que tenemos de ensayar y cada uno cuida por su lado. Acá, exacto, acá tenemos una familia, Entergel, por hermandad, una familia. ¿Sí? Y efectivamente en la gira por Ecuador y Perú pudimos certificar eso. Constatar ese asunto. O sea, el recibimiento de las personas, el trato de la gente por fuera nos hizo sentir verdaderamente es extraño, pero lo hacen sentir a uno como si uno fuera un rockstar. Es una cosa súper loca, o sea, sí, claro. Llegar uno a una ciudad en donde nunca ha estado y que le digan que le den un autógrafo, claro. Es para mí la primera vez que pasó eso. Nos han tratado nosotros así a veces en lugares siendo solo reporteros. Hermano, eso es una chispa, eso es ver la unión y la amalgama que hay en el metal, es esa fraternidad ideológica que hay entre metaleros. Eso me parece una cosa admirable totalmente. Entonces sí, eso fue una gran experiencia Ecuador y Perú. Entonces va a ser otra gran experiencia hasta que van a vivir con esta leyenda en un escenario, otro paso más en la carrera de Entergel. A la Bombay, ya dijiste que arrancaba tipo 8 de la noche, las boletas también donde consiguen, el costo, siempre vamos a tener un solo costo, ¿cierto? Sí, de venta. 100 mil pesos por el ingreso, sabemos que es el precio que siempre hemos venido manejando en los últimos eventos y por una banda internacional y una excelente banda nacional, con una excelente producción, como les digo, siempre hemos estado con Marcelo Backline, que es para mí de las mejores producciones que hay aquí en Medellín, que hace el altavoz y todos los... Lo vimos crecer también desde el paseo a la playa, trabajando en el segundo... Él comparte muchas veces los videos que hacemos. Sí, es verdad. Entonces, tienen todo asegurado y va a estar una excelente descarga de metal ese día. Y Mario, estamos hablando ahora de Profanática como de su estilo musical y toda esa parte black. Los que estén más interesados en conocer y los que ya lo conocen, pues saben que la parte lírica y la parte temática de Profanática tiene algunos extremos. Es una parte que tienen muchas bandas de black
en los que no haya una adoración hacia un Dios, no hay, hay esa antirreligión en todo su concepto, y el satanismo es simplemente la valoración del propio ser, y que es la parte importante, valorarse uno mismo, y eso se proyecta seguro a una sociedad mucho, mucho más humana. En verdad, es esto lo que realmente es el satanismo. El satanismo no es ningún Dios. Satanismo es simplemente unos ideales que pues es bueno llevarlos siempre presentes y arrancar desde cada persona. Entonces, eso es algo muy importante que Lenny dice en sus textos y en sus comentarios acerca de la banda. Incluso apoya demasiado su potestad como banda ante muchos otros géneros de Europa de Black. O sea, es algo interesante. Y ojalá podamos conversar con él, Pacho, sí, de esta parte cuando lo tengamos allí, entonces, en Bombay, vista, claro. 19 de septiembre. Sí, con toda seguridad, Carlos, que tendrán su espacio para hablar con él. Y también quiero decir que ellos están próximos a sacar un nuevo álbum con la Season of Miss. Que los, el sexto disco. Sexto disco, que sale ahora en octubre, y seguramente escucharemos algunas canciones de ese nuevo álbum. Claro, porque ellos pues trabajaron a principios de los 90 y todo eso, pero solo había sacado un álbum completo, hay algunos EPs, demos, pero ya a partir del 2010 fue que empezaron a hacer, como pues que se reunieron, a sacar álbumes más continuos, más cada 3 años, todo este tiempo. Y sí, verdad, lo que tú dices, Carlos, muchas veces un verdadero satanista no ni se da cuenta quién es, o no da pantalla ni nada, ni está pues con lo comercial. Es gente que de verdad ahonda, y es gente muy... llena de literatura, ¿no? De conocimiento, ¿sí? Es alguien... Hay sabiduría, en verdad, mucha sabiduría hay en ese aspecto. Intelectual, el hedonismo y todo esto, y obviamente es más que un estilo de vida. Siempre nos despedimos diciendo que el Templo del Rock tiene las puertas abiertas para Colombian Shows, y hoy es, en este momento, es un hecho eso, y agradecemos también, ¿verdad?, a Colombian Shows pues por tenernos siempre presente, Pacho, ¿verdad? Es algo importantísimo para nosotros poder contar con estos géneros tan, tan interesantes, porque en algunos momentos uno puede que disfrute mucho del CD, pero realmente uno ver la banda en vivo es totalmente agradable, y eso es lo más benéfico cuando uno ya llega hasta ese punto para las bandas. Y así va a ser también en Tergel, claro, viendo a Profanatic. Desde luego que sí. No, es que la mejor manera de uno poner a prueba un gusto musical o una banda es verlas en vivo. O sea, esa es la prueba definitiva, la prueba de fuego para uno entender que lo que se hace en estudio se pueda replicar en el escenario. Yo soy de los que critico bastante a las bandas que se esfuerzan por sacar una producción que es muy difícil de replicarla. No. Yo pienso que lo más honesto que debe hacer un músico lo más honesto que debe hacer es escribir música que sea capaz de replicar en vivo. Entonces, efectivamente, esa es la prueba a fuego que todos debemos de aprobar y de enfrentar. Así va a ser. Bueno, Carlos, por este lado, no es que hayamos conseguido mucho dinero, pero Valhalla aquí nos está alcahueteando, como así decimos. Unos whiskies. No, muchas gracias, verdad, a Iván, una gran acogida acá en el Bar Valhalla, y siempre ha sido así, Pacho, y pues es bueno cuando contamos, nosotros no contamos, digamos, así con grandes patrocinadores, el Templo del Rock siempre ha sido con las uñas, pero qué bueno que bares como Valhalla y otros grandes amigos de acá de la ciudad de Medellín siempre nos prestan, nos colaboran y canjeamos muchas cosas, entonces... Ese es el valor, claro, que tenemos entonces para promover el rock y el metal, con la ayuda que tenemos de bandas, de organizadores y de los bares de la ciudad. Hay mucha unión en este momento y hablamos de eso. Los promotores no se están pisando las mangueras ni criticándose. Ah. Por ejemplo, tú estuviste con Chaos Corporation en el concierto de Toque, no hay problema, hiciste tu puesta en escena, ahora están con Colombian Shows. Y a pesar, por ejemplo, de que hablábamos ahora, uno puede ver estos grupos en otro país, como lo has hecho tú, Mario, lo hemos hecho el equipo del Templo del Rock. Pero verlo en nuestra tierra, cómo vibra la gente que uno conoce, los amigos, es una atmósfera totalmente única. Y hay que estar allí para presenciarlo. Sí,
Sí, Pacho, yo siempre lo he dicho, y cuando he estado en un evento por fuera, lo que siempre pienso es que en Colombia merece, los metaleros, los metaleros colombianos merecen ver eso en vivo, sea hablando de un concierto King Diamond, Manowar, todos los que me ha tocado, Twisted Sister, que Colombia merece siempre eventos así. Y yo repito lo que dijo una vez Sakis de Rotting Christ, y dice que el último bastión del metal es Latinoamérica, y es real. Sí, ahí seguimos, inclusive con bandas extremas, Mayhem, que fue una belleza el año pasado. Unos años antes decíamos todavía como que podría ser muy violento el asunto, no sé, y se logró el concierto y fue una belleza. Eso fue un éxito, ha sido... Claro, con Mayhem fue excepcional. Excelente. El mejor, sí, ha sido el mejor concierto que hemos hecho de metal extremo, metal underground en la ciudad de Medellín. Para mí particularmente fue cumplir un sueño, porque yo crecí escuchando sí. Mayhem, y principalmente pues más que todo esa influencia del Mysteries y el Death Crush. Fue increíble verlos y el sonido fue impecable, la interpretación musical fue impecable. A Tiles, sí. Maldito loco, hermano, es increíble cómo hacía eso. No, o sea, para mí fue revivir mi adolescencia, un momento que suena hasta un poquito chistoso, por un momento en donde casi se me salen las lágrimas y fue puta. Yo escuchando esas canciones, Bury Me, Time and Dusk, el Freezing Moon y Big and Fierce, fue increíble. La respuesta del público fue excelente, eso fue... Y el de gallina durante todo el maldito concierto fue increíble. Esa emoción que queda después de cada concierto, tanto por el deber cumplido como por la gente que asistió, por los comentarios. Entonces eso no es solo la adrenalina que se genera cuando se está preparando el concierto, sino la satisfacción que queda cuando se presentan estos eventos, ¿cierto, Mario? Sí, Carlos, lo más importante para nosotros siempre es cumplir. Para nosotros, indiferentes si van 100, 500, 1000, es cumplir. Una banda emergente como WADA o Orphan Land en su momento, menos gente, pero cumplir. A Sagrado, las chicas que traímos por primera vez, y es independiente de la cantidad de personas, ese no es nuestro objetivo, pues, de llenarnos y o criticar la escena porque no van, es algo que nosotros nunca hemos hecho ni nunca haremos. Es, sabemos que hay bandas que obviamente tienen más acogida, otras menos, pero independiente de eso, siempre presentamos, por respeto a la banda y al público, una excelente producción y cumplir. Es lo más importante, independiente de la parte financiera. Hay mucha libertad, ¿verdad?, para todo esto de asistir a un concierto. Mucha libertad, el que quiera ir, bien pueda, el que tenga la plata, otras personas no pueden ir por condiciones que se les salen de las manos, pero no hay necesidad, de, digamos, incluso de meter dedo en la llaga cuando hay veces que no les gusta a uno una banda o algo y entonces uno sí. Ponerse a hablar de algo. No, hay personas que sí les gustan las bandas, dejemos que esas personas saboreen y disfruten el evento. En lo personal pienso que la escena de Medellín es muy fiel a los eventos nuestros. Sí. Nunca, digamos, pues por algo lo seguimos haciendo, porque sentimos esa reciprocidad y por ellos continuamos y continuaremos. 2020 ya estamos agendando. Hay una primera banda, obviamente habrán más para Medellín. Bueno, Pacho, dos boletas, recuerden, dos boletas tenemos para los que escriban a templodelrock@gmail.com. Muy pronto, después de que vean este documental que estamos haciendo acá, pues estaremos informando a los ganadores y muy pendientes. Entonces, última, digamos, apreciación, invitación para este evento entonces. Profanática, Enter Hell, Mario. Sí, Pacho, Carlos, de nuevo, igual muchas gracias por la invitación. Y bueno, está la invitación para este próximo jueves 19 de septiembre en Sala Bombay, dos excelentes bandas, nacional e internacional, Enter Hell, nuestro amigo León, y Profanática con el señor Negro Podlenny en la batería y en los vocales. Es un espectáculo que deben apreciar y será un ritual especial. Tenemos algunas sorpresas que ese día las verán. Perfecto. León también se despide y qué bueno que haya estado con nosotros. Primero que todo, gracias a ustedes, muchachos, por abrir este espacio, que lo llevo siguiendo también desde que estaba muy, muy joven. Eso se lo
dije al compañero allá en el Víbora, es un placer sí. Y es un orgullo pertenecer en algún momento a este espacio, cuando siempre lo vi fue desde una manera, desde afuera, exacto. Entonces estar acá es un digamos que es un logro, por así decirlo, o es una satisfacción. Desde luego Colombia Shows, por contar con nosotros, es admirable todo el trabajo que han desarrollado durante estos años y han coadyuvado a que el metal crezca y nos han dado el placer a nosotros de ver bandas que difícilmente las hubiéramos podido ver. Y esta vez tengo la gran fortuna y el placer de formar parte del grupo de trabajo de ellos. Entonces, espero que todos los compañeros asiduos al metal estén allá acompañándonos. Perfecto, así es. Esta es la nota entonces que tuvimos con Colombian Shows. 19 de septiembre, Profanatic Antigel. Aquí entonces, en el Templo del Rock. Muchas gracias por acompañarnos. Y esta es información entonces del metal extremo y del metal no comercial desde la ciudad de Medellín. Gracias.